Muy buen mediodía para todos. Estamos comenzando el programa número 165 de Somos Campo TV. Como siempre, en la pantalla de CL3 Cablevisión. Hoy nos vinimos a un lote cerquita de la localidad de Chañar Ladeado con siembra de maíz tempranos. ¿Por qué? Bueno, porque se están retomando las labores de a poco gracias a la lluvia. Parece que se ha abierto la canilla y bueno, está llegando el niño para alegría de todo el pueblo y de toda la producción en general. Vamos a estar hablando de este tema, ¿no es cierto? Del retomar de la siembra de gruesa y también del estado de los cultivos de los maíces tempranos como están aquí y también de los trigos. Eso en la palabra del ingeniero Ezequiel Primón, a cual fuimos a visitar a sus nuevas oficinas que tiene aquí en la localidad de Chañar Ladeado, donde realiza asesoramiento a productores no solo del pueblo sino también de toda la región. Así que vamos a estar compartiendo ese testimonio también con este tema bien actual. Además, tenemos una nota que realizamos el primer día, en la primera jornada de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino 2023, referida a la charla de empresa familiar que fue llevada adelante gracias al estudio del Río Fernández y también a la Sociedad Rural de Chañar Ladeado. Conversamos con Facundo Sonati, él fue el disertante reconocidísimo en la materia a nivel nacional, y también Ana Amalia del Río, que lo ha estado acompañando, una charla muy interesante sobre una temática fundamental como lo es las empresas de familia hoy en día, el traspaso, las sucesiones, el continuar que tiene cada familia dentro de las empresas familiares y sobre todo las empresas familiares agropecuarias, que fue el tema tratado con una muy buena concurrencia de gente. Además, tenemos información en lo que respecta al sector cárnico y una noticia muy buena y muy importante es que el frigorífico Swift de Venado Tuerto ha retomado las labores, ha vuelto a faenar el pasado miércoles, dándole trabajo a más de 300 trabajadores que, bueno, han estado en un parate porque, bueno, la empresa adujo falta de precios competitivos. Es por eso que, bueno, cerraron sus puertas hace un tiempito atrás y por suerte han retomado el pasado miércoles. Vamos a estar con ese informe y también con las declaraciones de gente del gremio de la carne, ¿no es cierto? Que bueno, también con muchas ansias de que avance y de que bueno, prospere la situación allí en esta empresa que, como dijimos, le da trabajo a muchísima gente en Venado Tuerto y los alrededores. Metiéndonos en el ámbito nacional para hablar de actualidad, tenemos que decir que Carvap ha lanzado un comunicado muy importante y muy fuerte, hablando de una crisis terminal para muchos tambos a raíz de, bueno, las diversas situaciones que se vienen dando, pero también un tema muy particular que refiere a las condiciones de pagos que están imponiendo las empresas proveedoras. Bueno, ellos han marcado un comunicado importante que vamos a compartir en breve, que habla de que si no hay comida, no hay producción, una ecuación muy clara y muy concreta, referida por supuesto a las dificultades que tienen para alimentar a los animales allí en los tambos. Bueno, una problemática que viene sumando a las ya varias problemáticas que tiene el sector lechero. También tenemos para compartir una invitación muy importante de lo que va a ser el próximo 1 de noviembre, un ensayo importante que va a llevar adelante el INTA Marco Juárez. Tendremos la palabra de los ingenieros Enrique Alberione y Pablo Bellucini, que en detalle les van a explicar de qué se va a tratar esto, que se llevará a cabo allí en la estación experimental del INTA Marco Juárez. Será la semana entrante y nos pareció muy oportuno poder compartirlos. Y otra cuestión referida a las exportaciones, sobre todo en el ámbito agroindustrial, y es un informe que vamos a estar también mostrándoles, que marca que, bueno, las exportaciones agroindustriales cayeron en más de un 30%. Esto viene del Consejo Agroindustrial Argentino, un informe muy importante que también lo dieron a conocer esta semana y nosotros lo compartimos acá en Somos Campo con todos ustedes. Damos el comienzo al programa de hoy de esta manera.
un tema que toma cada vez más relevancia e importancia, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con las empresas familiares, el crecimiento, el lugar que se le da a la gente joven para que de a poco empiece a tomar su rumbo y tener su propio lugar dentro de la empresa familiar y en este caso agropecuaria. Facundo Sonati, un especialista en la materia a nivel nacional, estuvo presente en el marco de la Fiesta Nacional del Porcino, acompañado por la gente del estudio del Río Fernández, nos explica de qué se trató esa charla y también nos habla de esta cuestión tan importante con el acompañamiento de Ana Amalia del Río. Bueno, estamos con Ani y Facundo, terminó recién la cena, arrancamos con la charla de Facu Acanchañar, con bueno, la gentileza siempre del estudio del Río Fernández, aportando a este comienzo de la Fiesta del Porcino, en este caso acompañando a Facu, Ani. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, la verdad que ya es hora de que venga Fernández acá, que del Río se quede, que esté esquivando Fernández, que del Río se quede sentada y venga Fernández. Bueno, la verdad que un placer volver a acompañar esta edición de la Fiesta Nacional de la Sociedad Rural y sobre todo este año muy particular donde nos acompaña Facundo, que hemos compartido y hemos tenido la dicha de escuchar una charla muy muy productiva, sobre todo para todo lo que tiene que ver con las empresas de familia que tantos hay en nuestra localidad y en toda la zona. Y es un poco como empezar a pensar qué hacer, no con la familia, porque ya sabemos qué tenemos que hacer con la familia, qué hacemos con nuestras empresas cuando empiezan a llegar nuestros sucesores. Pero no soy yo la indicada para dar la charla porque tenemos al especialista y bueno, y de repente es muy importante las palabras de Facundo, sobre todo para dar algunos tips que los fuimos viendo en el transcurso de la charla, pero sobre todo para compartir con la gente que no nos pudo acompañar esta noche. Así que le cedo la palabra al especialista. Facu, para introducir, antes de hablar de la charla, habla un poquito de vos, que bueno, tenés una, sos joven, pero tenés una linda trayectoria. Bueno, gracias primero que nada por la invitación, por estar acá. Recorro mucho el país. Mi tarea empezó como periodista de negocios, cubriendo las empresas de familia, cubriendo qué hacían las empresas de familia en materia de inversiones, de desarrollo, de producción. Y a partir de eso me fui volcando a la consultoría en los últimos 5 o 6 años, cada vez más cerca de las empresas de familia, tratando de ayudarlas en estos procesos lógicos de profesionalización, buscando la trascendencia. Y por eso el hecho de poder participar acá, como en todo el país, porque está repleto de empresas de familia en la República Argentina. Piensen un dato solamente, hay 600.000 sociedades o empresas en la República Argentina. Me animo a decir que el 99% son empresas familiares o multifamiliares. O sea, que tienen una familia o más como accionistas. Y entonces ahí el desafío es enorme, tanto en el proceso de profesionalización como en el proceso sobre todo de recibir a las nuevas generaciones. Cómo los integramos, cómo planificamos ese proceso de integración. Y después, con esa mirada de largo plazo, la trascendencia, que fue un poco el foco de la charla de hoy acá en Chañar, de pensar esa sucesión de una manera ordenada, en donde todos sean parte, de mucho diálogo y eventualmente caminar a ese proceso que de máxima es el famoso protocolo, pero que de mínima requiere mucho diálogo, sentar a todas las partes y justamente hacerse un poco responsables del hecho de pertenecer a una empresa de familia primero y después ver cómo justamente a través del consenso se logra la armonía familiar y la trascendencia de la empresa. Hago hincapié con esto que decís, porque lo del diálogo es fundamental y seguramente a lo mejor no has tenido muchas preguntas porque la vas a tener después. Che, tengo esta duda porque es difícil, lo hemos hablado muchas veces con Ani, ¿no es cierto? La transición familiar es difícil del tema de ponerlo hasta en la mesa, pero después, bueno, una vez que se arranca es interesante. Exactamente, es incómodo. Exacto. Es un tema muy incómodo, entonces obviamente que además quieren que quede en el seno familiar. Nadie quiere exponer su problemática ante el público, ante colegas, ante otros empresarios. Muchas veces se guardan ese tema y lo dejan pasar justamente por ese mismo motivo, porque puede ser un tema hasta tabú.
Bueno, el principal incentivo es que empiecen a hablar. A medida que empiezan a hablar, eso ya va aflojando, flexibilizando la situación. Y después, llegar al puerto en realidad es un poco el norte, pero el objetivo es transitar ese proceso en el cual todos los miembros de la familia sean parte, puedan entender. No es una charla, no es un café, no es un almuerzo de domingo en familia. Es un proceso más serio que hay que encararlo con esa seriedad y que lleva mucho tiempo. Y ahí, obviamente, hay asesores, hay gente que los puede acompañar. Por suerte, la Argentina está repleto de profesionales que se dedican a esto. Yo, en mi caso, soy más, si querés, un lector de la realidad. Trato de ver qué pasa en cada sector, qué pasa en cada familia, tratar de traer casos testigos que ya han transitado ese proceso para generar ese efecto contagio y eventualmente poder ayudar a algunas familias. Pero hay expertos en la materia de infinidad de universidades en todo el país que los pueden acompañar en el caso de querer hacer ese camino de profesionalización. Bueno, yo les agradezco a los dos. Al estudio vamos a ir seguido. Vos, Facu, te vamos a molestar por Zoom más de una vez para seguir charlando estos temas que son muy interesantes. Y hay muchas familias, como lo dijo Ani, en Chañar y en la zona, que bueno, están en ese paso de la transición. Muchísimas gracias, así es. Yo a disposición, me encanta el tema. Me pueden seguir, como siempre digo, en Twitter, que es como mi principal canal ahí, @FacuZonatti, donde publico de todo un poco, desde rankings sectoriales hasta historias de empresas de familia. Visito muchas fábricas en todo el país, también trato de mostrar el campo y la industria. Así que a disposición y muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y por poder participar de esta edición 2023. Gracias. De nuestra parte, desde el estudio, nosotros cuando empezamos este proceso, que ya lo tenemos empezado este proceso, dijimos también cómo poder agregar más valor al trabajo profesional. Y creo que el hecho de que la gente se pueda escuchar, de que pueda dialogar, de que se pueda sentar en una mesa, no solo a comer los ravioles del domingo, sino a hablar de negocios, a hablar de futuro, a hablar de proyectos. Ese siempre ha sido uno de las consignas que tenemos muy internalizadas en el estudio, como para poder acompañar ese inicio del proceso del diálogo y decir, ojo que acá, si no se aborda a tiempo esto, puede llegar a ser un problema. Y es lo que no queremos, que haya problemas para que podamos tener una zona que siga siendo progresista, pueblos que sigan progresando, gente que quiera a las empresas, pero sobre todo gente que conozca la empresa, porque muchas veces los que estamos afuera no terminamos de conocer el espíritu de la empresa. Y hoy Facu fue tremendo cuando dijo la valoración, la historia, empezar a conocer esos procesos, qué importante, ¿no? Totalmente, coincido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y dentro de tantas malas noticias, la buena es que el frigorífico Swift de Venado Tuerto volvió a faenar el día miércoles después de un parate de 2 meses. Cabe recordar que la empresa estuvo cerrada desde el año 2012 hasta el 2019 y después de ese retomar volvió a parar estos 2 meses pasados, pero por suerte ya está en funciones y compartimos este informe que lo explica muy bien. En época de vacas flacas, la buena noticia es que el frigorífico Swift de Venado Tuerto volvió a faenar cabezas de ganado después de 2 meses de inactividad. De esta manera, más de 400 empleados que estaban en garantía horaria volvieron a sus puestos de trabajo para retomar sus tareas habituales. Ubicado a la vera de la Ruta Nacional 33, la planta había sido paralizada por decisión de la empresa debido a la falta de precios competitivos en la hacienda, según habían argumentado en su momento. Se trata de una medida que ya había sido tomada de manera similar durante el 2021, pese a que la empresa frigorífica había permanecido cerrada durante 7 años, desde 2012 hasta
2019. El secretario general del Sindicato de la Carne del Departamento General López, Cristian Crudeli, confirmó que el reinicio de la faena se realizó con la producción de cortes kosher con destino a Estados Unidos y con un plantel de operarios reducido. De los 400 trabajadores, 300 se encuentran en planta permanente y el resto son contratados. De todos modos, en declaraciones radiales, Crudeli señaló que aún no hay precisiones sobre el número específico de cantidad de faena. En general, el promedio es de 300 o 350 animales. Lo importante para nosotros es que volvimos a arrancar con la actividad, consideró el secretario sindical. En cuanto al futuro de la empresa, señaló que en todas las reuniones que mantuvieron con los representantes de Swift, le remarcaron que la meta es buscar nuevos mercados. Nos afirman que la planta está preparada y habilitada para un montón de mercados. Lamentablemente, lo que no hay son nuevos clientes. La firma sigue apostando a eso y estamos confiados en que en el futuro va a ocurrir, explicó el dirigente. Lo importante, la noticia destacada para Venado Tuerto y para toda la zona y por supuesto el polo productivo, el frigorífico Swift, después de 2 meses, retomó las actividades. El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Comuna de Verabebú, la comuna de todos. Gestión 2020. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, hecho entre todos, todos los días. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fleetward, TerraTrak, Arag, Husqvarna, Bremen, UMI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria. Teléfono 03468-483-221. WhatsApp 3468-562973. Email ventas@ciaagroindustria.com. Estudio del Río Fernández, más de 35 años dedicados a acompañar a nuestros clientes, trabajando con empresas de familia y especializándonos en productores agropecuarios. Compromiso, profesionalismo y atención personalizada. Contáctenos hola@delriofernandez.com.ar 3468-514615. Siempre dispuestos para asesorarlo y asistirlo en su crecimiento.
Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola. Asesoramiento integral, venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Agromar, repuestos para tractores. Tenemos para ofrecerte un amplio stock de las marcas líderes del mercado. Comercializamos piezas para tren delantero, motor, embrague y caja. También contamos con la línea completa de filtros, rodamientos, accesorios para cabina y todo lo que tu maquinaria necesita. Asesoramiento técnico y comercial personalizado a cargo de Pablo Montechiari. Teléfono 03465 1552 1489. Agromar, repuestos para tractores. Damos comienzo a un nuevo bloque, momento de compartir una nota muy importante, sobre todo hablando de actualidad, la realizamos el día de ayer, fue en las oficinas nuevas que tiene el ingeniero Ezequiel Primón, asesor de bueno, muchos productores de la región, con una mirada muy clara y muy concreta de la actualidad, por supuesto, de los maíces sembrados y de los cultivos de trigo, el estado en que se encuentran y también cómo será el retomar de las siembras en estos días, luego de las importantes precipitaciones que cayeron en toda la región. Bueno, Eze, un gusto estar acá en tu nuevo espacio. Por ahí es difícil coincidir, hay mucho trabajo, muchas complicaciones de tiempo, pero bueno, enhorabuena, ¿no? Acá en plena campaña de siembra y bueno, estrenando un nuevo lugar y para nosotros un gusto que nos haya invitado. Hola Tommy, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Un gran saludo a toda tu audiencia, un lindo programa el que haces, muy mirado en toda la región. Sí, yo arrancando solo a trabajar en forma particular como ingeniero agrónomo, asesor privado de productores en la zona, Chañar Ladeado y La Redonda. Y bueno, hoy es octubre, 27 de octubre, arrancó la lluvia. Arrancó la lluvia un poco tarde para arrancar la buena siembra de soja. Y bueno, para el maíz, para el que había sembrado, que el que estaba sembrado temprano, que estimo está en un 70% de la siembra temprana, ya se había hecho. Un 30% quedaba de lo que es siembra temprana, que se va a hacer estos días con esta lluvia. Y la soja, algún lote muy, muy particular se sembró, muy puntual, muy sectorizado. La campaña de soja va a arrancar ahora. Y contento con el niño que tan anunciado que llega y llega un poco tarde. Pero bueno, en buena hora que llega. Sin duda, ese. Y yo creo que ya se empieza a ver a pocas horas, a pocos días de esa cantidad considerable de milímetros que hemos tenido pasado el fin de semana, ya se empieza a ver, viste, el colorcito, cómo va naciendo ese maíz que vos mencionás y por supuesto preparando el escenario para retomar las labores de la sembradora en los lotes. Tal cual como lo decís, Tommy, el maíz, todo el maíz que estaba sembrado cambia día a día y a partir de la primera lluvia que hubo hace unos días atrás, el cambio fue rotundo. Los maíces la venían pasando realmente mal. Tuvieron una helada el día 11 de octubre a la noche, 11 para 12 de octubre. Una helada que fue bastante general y grande en una zona amplia. Muchos lotes se helaron de maíz. Algunos se helaron de manera completa el lote, quedó algún rincón sin helarse. Y ahora después agarraron, digamos, rebrotaron el maíz cuando está en un estadio inicial y se hela, rebrota, si las condiciones son buenas, mucho mejor, o sea, temperatura y lluvia. Bueno, ahora se están dando, ya habían agarrado mecha, como quien dice, antes de la lluvia, y ahora con esta lluvia mucho más, se están recuperando, y los que menos se habían helado, alguna planta se habían helado, también se recuperaron bien,
Y ahora un cambio rotundo, como te decía recién, el maíz cambió. Esto permite que se entre, porque siguen anunciando pronósticos de lluvia, permite que se entre a refertilizar con nitrógeno. El maíz se fertiliza con nitrógeno, muchos lo fertilizan inicialmente, otros lo fertilizan en dos veces o tres. Y esto permite entrar con un maíz de 20, 30, 40 centímetros a refertilizarlo con nitrógeno, ya sea líquido como sólido, y la lluvia lo incorpora, y bueno, eso es fabuloso para el cultivo, ¿no es cierto? O sea, que es una gramínea y lo que más necesita es nitrógeno y agua, por supuesto. Así que bien, bien, el maíz bien. Mi cálculo y mi estimación es que hay un 70% del maíz temprano sembrado, y queda por sembrar de maíz temprano un 35 quedaría por sembrar, que se va a sembrar estos días con esta lluvia que recién te decía que hubo, que permiten que haya buena humedad para siembra, en el perfil de siembra, 7, 8 centímetros, 6 centímetros, y también lo que hubo a partir de la lluvia importante que se dio el otro día, por lo menos en la zona nuestra, es que ya el perfil se empiece a recargar, y con esto, digamos, es aliciente a que con el perfil ya empezándose a cargar y que el niño anunciado se dé, apuntar a una cosecha gruesa, ahora estamos hablando de maíz, a un maíz bueno, de un rendimiento bueno a muy bueno, llamémosle, con la recarga del perfil. Ni hablar que cambian los ánimos también, los ánimos generales cambian mucho. Así que bueno. Te escuchaba detenidamente y pensaba, vos hablabas de estimaciones, bueno, obviamente que ya el productor a esta altura, seguramente ya la mayoría está todo decidido lo que va a hacer en cuanto a intención de siembra, ¿no? Pero somos una zona muy filotera también, así que no es que va a superar mucho la cantidad de lotes de soja, ¿no es cierto?, por sobre lo de maíz, ¿no? Va a venir similar más o menos en cuanto a lo que hablo en la zona en general, ¿no es cierto?, similar a como vienen siendo años anteriores. En cuanto a superficie de siembra de maíz y soja, sí, yo creo que por lo que yo veo y estimo, maíz sostiene la cantidad de hectáreas sembradas con respecto al año pasado. Incluso te diría que por ahí hubo un crecimiento en la cantidad de hectáreas de maíz sembradas en función. No solo que le ganó un poco de terreno a la soja de primera, sino también de que se hizo bastante menos trigo este año que el año pasado. Entonces el maíz le ganó terreno a lo que es soja de primera y le ganó mucho terreno a lo que es el trigo soja. Entonces la superficie de maíz, yo estimo que este año va a ser va a terminar siendo, entre maíz temprano y tardío, de un 10 a un 15% más que la del año pasado. Clarísimo, ese bueno, y ya que lo mencionaste el trigo, te vamos a preguntar, bueno, sabemos que hubo probablemente mucho menos que en otras campañas en la región, pero bueno, ¿cuál es el estado de esos trigos que, bueno, que obviamente no son ajenos a la situación de la seca y en muchos casos están muy golpeados, ¿no? El trigo este año arrancó con un perfil de suelo en cuanto a humedad, bajo, había poca humedad para siembra de trigo. Lo que se sembró arrancó bien, porque si bien había poco, los primeros centímetros del suelo estaban con humedad. Después tuvieron una lluvia en mayo y después otra en julio, y escasas, pero las hubo, y estuvieron muy sectorizadas. Entonces eso marcó que los trigos estén en algunos lados en la zona. Te hablo, por ejemplo, al norte de Chañar Ladeado llovió mejor que para el sur. Esas lluvias de mayo y julio fueron mejor al norte que al sur de Chañar Ladeado. Entonces en el norte están un poco mejor que en el sur. Como te decía, el perfil arrancó descargado, se cargó poco y nada. Y los trigos, si bien para el norte de Chañar están buenos, tampoco es que son un super trigo. Dicho esto,
Y para el sur están el frío, digamos, lo que fue inicialmente la falta de humedad en el perfil, junto con que después no llovió, están flojos, están realmente flojos. Eso junto con la helada que hubo, la que hablábamos antes del maíz, el 12 de octubre, le afectó de gran manera al trigo, de gran manera. En los lotes que más flojos venían, a los lotes que más flojos venían es a los que más le afectó. Y a los que mejor venían no les afectó tanto, pero sí hubo una afección. El porcentaje de daño es variable, es según cómo lo agarró, si lo agarró en espigazón, en floración o en llenado, y la condición hídrica en la cual lo enganchó al trigo en ese momento. Pero hay afecciones que van desde pequeños porcentajes, sobre todo donde mejor estaban los trigos, de humedad, hasta lotes que van a porcentajes de 50 o 60%, hasta 70% de daño por helada. Igualmente, en esos lotes que están tan helados, es difícil por ahí decir cuánto es por helada y cuánto es por sequía, porque eran trigo que ya venían muy, muy castigados por la falta de agua, como te decía recién, pero la helada les terminó afectando demasiado. La lluvia que vino ahora al trigo que ya venía mal, le llega tarde, no le va a sumar demasiado, digamos, no se va a terminar secando, pero no le va a sumar demasiado, y a los que mejor venían, a eso sí le llega tarde, pero les va a sumar, a eso sí les va a sumar y va a hacer que terminen de llenar el grano, digamos, de una manera por lo menos digna. Hay aparición, hablaba un poco fuera de cámara, aparición de un poco de roya, ¿lo ha complicado esta situación? Sí, hubo roya en muchos materiales. La roya, digamos, roya amarilla y roya anaranjada, son dos tipos distintos. Hay materiales en los cuales se vieron más afectados inicialmente, antes de que lleguen estas lluvias, y cuando llegaron las primeras lluvias, que fueron escasas, las de octubre, ahí se volvió a despertar la roya y hubo que hacer tratamientos en algunos lotes hasta dos veces. Y ahora con esta lluvia, bueno, lo tratado va a estar cubierto, si es que está tratado con productos preventivos, digamos, y lo que no está tratado hay que estarle de cerca porque la humedad va a hacer que la roya avance. Sí. Bueno, ha sido muy completo y muy amable como siempre que te venimos a visitar. Te agradecemos la predisposición de siempre y como decimos en cada ocasión, estamos a disposición para todo lo que haya que comunicar de esto que tanto nos gusta, ¿no es cierto? A mí comunicarlo y a vos trabajar en la producción. Tommy, muchísimas gracias. Te vuelvo a felicitar por el programa. Saludo a la audiencia y bueno, un gran saludo a vos. Las exportaciones agroindustriales cayeron en más de un 30%, según marca el informe del Consejo Agroindustrial Argentino. Por supuesto, la caída más marcada tiene que ver con la soja, el maíz y el trigo. De acuerdo a lo indicado por el Consejo Agroindustrial Argentino, que agrupa a más de 60 cámaras empresarias, en septiembre el sector agroindustrial exportó 33,4% menos que en igual periodo de 2022. Los despachos medidos en dólares cayeron un 8% respecto a agosto y acumula una merma interanual en los primeros 9 meses del año del 33,4%, equivalentes a 14.058 millones de dólares, al totalizar 28.045 millones de dólares. Los complejos como el del trigo, soja y maíz fueron los que más contribuyeron a la caída interanual. Asimismo, las cadenas que lograron amortiguar dicha caída fueron las de maní, olivícolas, peras y manzana, mientras que los que lograron mayor crecimiento y registraron en igual periodo fueron el sector porcino, la alfalfa y la frutícola. Entre los complejos que presentaron las caídas más contundentes se encuentra el de la soja, con un descenso del 35,2% hasta los 10.625 millones de dólares en el periodo
enero-septiembre. En tanto, el precio del maíz ha caído un 31,2% con 5.367 millones de dólares despachados y el de trigo con una merma de 78%, totalizando envíos por 875,4 millones de dólares. También presentaron descensos en el complejo la carne vacuna y cueros, el pesquero, girasolero, cebada, lácteo, vitivinícola, de limón y legumbres, entre otros. Por el lado de los que presentan aumentos en los despachos medidos en valor en los primeros 9 meses del año, se destacan la cadena del maní con un 8% positivo, las peras y las manzanas con un 9,3%, la papa con un 3,7% y el olivícola con un 44%, entre otros rubros. Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima, acopio de cereales y oleaginosas, agroquímicos, semillas, fertilizantes a granel, fumigaciones aéreas y terrestres, asesoramiento técnico. Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima, brindando el mejor servicio al productor agropecuario. Godeken, Santa Fe. Sociedad Rural de Chañar Ladeado, más y mejores servicios para nuestros productores asociados. Institución adherida a CARFE y Confederaciones Rurales Argentinas. Mutual Avarien Salud. Alquiler de salones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Expendio de DT y consultas directas al SENASA. Local 18 y 19 de Galería Chañar. Sociedad Rural de Chañar Ladeado. Compromiso, innovación y crecimiento. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contacto Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. Cabaña Don José. Venta de reproductores Bradford y Aberdeen Angus colorados. Mejora genética constante a través de inseminación artificial y trasplante de embriones. Teléfono 03468-1543-5484. Email stopdonjose@gmail.com. Cabaña Don José, apostando al futuro. Somos campo, somos argentinos, somos ALZ Agro. Ofrecemos productos y servicios innovadores. Cada una de nuestras unidades de negocio se especializa en un eslabón de la cadena agroindustrial. Asumimos un fuerte compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente. Somos ALZ Agro, Alianza en Crecimiento. Trabajamos por un campo mejor. Distribuidor en Chañar Ladeado, Agronomía San Juan, de Juan Pablo Bertero, Italia y Lisandro de la Torre. Teléfonos 03468-481047 y 1543-7233. Email jpbertero@futurnet.com.ar.
Hace 75 años nos encontramos y formamos una gran familia, con valores sólidos y con un objetivo en común. Unidos, encontramos en el otro, en lo colectivo, la fraternidad, la solidaridad y el compromiso. Hace 3 generaciones que mantenemos firme nuestra mirada hacia el futuro, apostando a los nuevos cambios y a las nuevas ideas con optimismo y determinación. Somos una cooperativa comprometida con nuestro trabajo y con nuestra comunidad. Cooperativa Agrícola Ganadera Verabebú. Miramos el mismo horizonte. Arrancamos un nuevo bloque y tenemos que hablar de los tambos y de la crisis reinante, lamentablemente. Muchos problemas, pero esta semana se ha lanzado un comunicado desde Carvap muy duro, en el cual habla de una crisis terminal para muchos de ellos. Vamos a ver de qué se trata. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa, Carvap, ha emitido el pasado miércoles un duro comunicado en el que alertó por una nueva situación que agrava la crisis en la que están sumidos los tambos argentinos. Concretamente, los cambios de condiciones de pago que muchas empresas proveedoras de alimentos impusieron en medio de la crisis financiera y que dejan numerosos establecimientos sin la posibilidad de abastecerse y por ende de alimentar a sus vacas. En medio de todos los problemas que atraviesa la economía argentina y en este caso particular la lechería, los productores tamberos recibieron la noticia desde las empresas proveedoras de alimento y subproductos, en su mayoría son grandes exportadoras, que solo venderían con condición de pago a 60 días, con tipo de cambio abierto exclusivamente y sin ampliar el monto crédito otorgado al productor. Carvap prendió la luz roja de como consecuencia que en el término de 20 días los productores lecheros se quedan sin posibilidades de abastecerse mínimamente para mantener la producción. Según la entidad, a este escenario hay que sumar la reciente decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de aumentar el tipo de cambio al que se liquidan las exportaciones. En el caso del maíz, pasó de una cotización el viernes pasado de 83.500 dólares la tonelada a un número de 98.000 este martes, es decir, una suba del 17,3% que pega de lleno en el principal costo que tiene la lechería, que es precisamente la alimentación. A la crisis terminal de la lechería se suman los acuerdos de diferentes tipos de cambio, congelamientos de precio, etcétera, entre el gobierno y grandes empresas, que ha sido llevado al sector lechero hacia el quebranto, dejando directamente sin poder alimentar a las vacas. No es necesario explicar demasiado que sin comida no hay producción, remarcó Carvap en su comunicado del pasado miércoles. Jornada técnica sobre trigo en la estación experimental del INTA Marco Juárez. Los ingenieros Alberione y Bellucini nos cuentan qué es lo que va a estar sucediendo, cuándo y sobre todo de qué se trata. Desde INTA Marco Juárez los queremos invitar para el 1 de noviembre, en horas de la mañana, de 8:30 a 12:00 p.m, a una jornada técnica sobre el cultivo de trigo, organizado por el Grupo de Mejoramiento de Trigo, el Área de Patología, el Laboratorio de Calidad, para hablar sobre el comportamiento de las variedades en la red de ensayos de INASE, la red oficial de variedades. Asimismo, también podremos hablar sobre el comportamiento de las variedades en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sanidad. Como sabemos, es un año en donde se nos han presentado enfermedades como las royas y de todos estos temas queremos hablar y queremos hablarlo en torno a los ensayos. También dispondremos de ensayos de fenología para ver el comportamiento de la variedad en distintas fechas de siembra. Así que bueno, la invitación está cursada, está circulando el volante de invitación. Esto es, vuelvo a repetir, para el día 1 de noviembre en horas de la mañana. Bueno, quería invitarlos a participar de la jornada que vamos a llevar a cabo en la estación experimental de INTA Marco Juárez el 1 de noviembre, donde vamos a tocar todo lo relacionado al cultivo de trigo.
y entre esos temas también vamos a abordar lo que es el control de malezas en el cultivo, haciendo foco principalmente en lo que es control de raigras con herbicidas residuales y también control de malezas de hoja ancha como por ejemplo irfel y encana o mostacilla, donde con los herbicidas tradicionales ya no podemos controlarla, y vamos a hablar de las alternativas que hay para control de estas malezas. Veterinaria Caferata, de Alberto y Kevin McLaughlin. Clínica de pequeños y grandes animales. Asesoramiento profesional. Intensificación en cría, recría y feedlot. Sanidad bovina, porcina y equina. Medicamentos, accesorios, alimentos balanceados. Castraciones masivas de caninos y felinos en quirófano móvil. Guardería y peluquería canina. Teléfono 03468-499-117. 03468-15-41-5480. Email veterinariacaferata@hotmail.com. San Martín 883. Caferata, Santa Fe. Carnicería Pulpita, de Santiago Ricciardi. Desde 1952, elaboración y venta de chacinados, carne vacuna, de cerdo y de pollo, productos de almacén. Te esperamos en la tradicional esquina de José Foresto y Madrid. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioder Nutrición Animal. En toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioder S.A. sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo. Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319, Chañar Ladeado. Almacén de vinos. La más amplia selección en bodegas boutiques. Licores, champanes, bebidas blancas. Nos encontrás en Rogelio Terré 777, Vera Bebú. Almacén de vinos. Marcamos tu mesa. Comuna de los Quirquinchos. Siempre adelante. Gestión Damián Matiusi. Edgardo Nicolino, Clínica Veterinaria Amanecer. Clínica de grandes y pequeños animales, cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería, facilitación en gestión de empresas agropecuarias. Teléfono 03468-483-342. Celular 03468-1556-4054. Email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385. Donde hay una comunidad, hay sueños, hay proyectos. Chañar Ladeado es pujante, con gente que apuesta al trabajo, a la educación, a la honestidad y al progreso. Nuestro pueblo es un gran lugar para vivir, con instituciones consolidadas y una economía local fuerte. Todo es posible cuando nos proponemos un objetivo y luchamos para alcanzarlo. Por eso cada día es un desafío, una nueva oportunidad. Vamos por más, juntos y siempre hacia adelante. Desde la comuna nos ponemos en acción para crear el futuro que soñamos.
haremos de Chañar el lugar donde queremos y elegimos estar. Comuna de Chañar Ladeado. Crecemos juntos. Gestión Federico Valé. En el comienzo del último bloque tenemos que hablar de una charla importante y hacer una extensiva invitación a lo que será la disertación que va a dar el economista reconocido y palabra más que autorizada, Carlos Segiaro, a través del estudio del Río Fernández, Actualidad y Perspectivas Económicas Agropecuarias, el escenario post-electoral. Esto va a ser el día lunes a las 19:30, va a ser vía online, por Zoom. Bueno, están participando los estudios Bartomeu, Lazaretti, Canals, Stabile, La Marchesina y del Río Fernández, como lo mencionábamos. Se tienen que inscribir todos los interesados a través de la gente del estudio del Río Fernández. Bueno, para entender un poquito más esta realidad económica, esta situación que estamos viviendo, sobre todo con este preocupante escenario, ¿no es cierto?, de cara a lo que será el balotaje. Hemos tenido elecciones el pasado domingo, pero bueno, tenemos que esperar un par de semanas más para ver qué ocurre con los destinos del país y con nuestros gobernantes. Momento de repasar los precios en el mercado de Hacienda de Cañuelas, también los cereales y oleaginosas que han arrojado allí en la Bolsa de Comercio de Rosario, y mirar un poquito el clima para los próximos días. Llegamos al final de una nueva edición de Somos Campo TV. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfrutamos nosotros al prepararla, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, mostrarles la actualidad y también, bueno, que puedan apreciar lo que hacen productores, empresarios y toda la gente que tiene que ver con nuestro querido rubro. Nos encontramos la próxima semana.